Muy bien, ahí está, 88000, así es como son las cosas. Así que un besito para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, un saludo muy especial. Ya los más chiquititos empezaron la escuela, algunos iban poquito a poco, así que bueno, ya mamá quedó con un poquito más de tiempo para poder empezar a armar todas las cositas que se prepara para la venta de Navidad, arreglar la casita, acomodar los cuartos, las cortinitas, todo eso que les está haciendo falta. Hoy es lunes 16 de septiembre, estamos muy, pero muy felices de poder compartir otro programa con todas ustedes. Los materiales que vamos a utilizar para el programa del día de hoy son todos los retacitos de tela que usted tenga en la casa, ya sea de tela de algodón, de manta polar, de yute, de lo que usted quiera, porque juntas vamos a fabricar adornitos para el árbol. Así que prepare todos esos trapitos, esas telitas, eso que sobró, todo. De hecho, yo les voy a mostrar la bolsa que yo tengo con todos los retacitos para que vea cómo armé todo el programa. Usted va a tener que armar aproximadamente como mínimo de 25 adornitos para el árbol de diferentes modelos. Hoy vamos a estar haciendo el más chiquitito de todos, que no es solamente el que se utiliza para adornar el árbol, sino que también el que damos cuando vienen a conocer un bebé y todo esto. Así que yo les voy a mostrar en qué consiste nuestro kit de trabajo del día de hoy. Y es este que está acá. De hecho, voy a retirarlo todo completo para que usted lo conozca. Ya se los muestro. Ahí está, ¿ven? Esta es la bolsa. Este es el patrón o molde. Estos son absolutamente todos los materiales. Y eso es todo lo que nos va a estar ocupando el día de hoy. Cuando usted tiene en sus manitos el kit de trabajo, vamos a conocerlo primero. Tiene exactamente 10, 15 centímetros de alto. Este es el muñequito que va en el árbol. Y viene con sus patroncitos aquí, todos bien completos. En los ojos, usted le debe comprar esto, los ojitos loquitos que son fáciles de conseguir, que se mueven, ojitos movibles, o si no, simplemente usted misma lo fabrica con retacitos de fieltro, de manta polar, de foamy, de lo que usted tenga en la ciudad o el país donde usted viva. ¿Ven? Exacto. Pero si quiere de estos los tenemos en caso de que le manden a hacer cantidad, ¿verdad? Bueno, también el paquetito tiene. Yo ya se los mandé, perdón, uno cocido. Este ya está listo. El paquete ya tiene uno que está totalmente cocidito. Este ya, si le llega a usted en casa, usted tiene uno de referencia para luego hacer lo siguiente que le van encargando. Tiene sus patitas. Ok, de fieltro planchado. Ya la van a ver. Tiene las alas de fieltro planchado. Todo eso tiene el paquetito. Tiene zigzag dorado, porque estamos hablando de Navidad, y tiene el paquete de ojitos. Así que así viene todo completo la pieza de adorno para el árbol. Esto lo vamos a poner acá, esto lo vamos a dejar acá al costado y vamos a empezar a mostrarle los patrones. Vamos a ver, ¿cuáles son las vías para conseguir el patrón del día de hoy? Por supuesto, el Facebook del Taller de Sonia, le doy clic a me gusta, totalmente gratis. El patrón para que usted lo disfrute y comience a armar. El kit que le llegue a la comodidad de su casa, sumamente accesible, créanme que es sumamente accesible. Y este próximo domingo vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la hermosísima tienda que colocó Creativa en el viñedo. De verdad que ayer disfruté. De hecho, el muchacho de la caja me dijo: señora, está haciendo mercado. Le digo, es que realmente las cosas que hay en Creativa del viñedo, la nueva Creativa, son espectaculares. Entonces el domingo vamos a tener un encuentro, vamos a estar todas juntas este próximo domingo en Creativa, que tengo entendido que es 22, vamos a estar armando adornos para el árbol. Así que pendiente, ya les voy a ir dando todos los detalles. Creativa del viñedo, hermoso el negocio, hermoso, 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 vale la pena que lo conozca. Vamos a ver los patrones entonces, comenzamos, los tengo aquí arriba de mi mesa de trabajo. Tenemos la parte de arriba de la cabecita, de lo que es el buhito. Esta mide 6 centímetros de alto en la parte del medio y 14 centímetros en la parte ancha. Y aquí le puse 8, o sea, la donde sube, la parte de los cachitos, orejita del buhito, le puse 8. Y en el medio le puse 6, para que sepa. Para la barriga le hice los mismos 14 centímetros de ancho, porque esto va unido a esto. Y la curva bajando 10 centímetros, ¿ok? Esas son las dos piezas que están acá. Después les preparé las alas de 9x5, el pico que tiene 2 y 2, y hice un triángulo, que ahí lo están viendo, bueno, que va clarísimo. Y las patitas 2 centímetros por 3 centímetros, y le di la forma de las patitas así, tal como la están viendo ustedes ahí. Eso es todo. También vamos a preparar una cuerdita que va a medir 20 centímetros de esta que está acá, que es la que vamos a usar para colgar.
y vamos a hacerle un nudito acá, un nudo, perdón, acá, para que sepan que esta es la pieza que se va a usar para colgar, ¿ven? Entonces esto es lo que van a preparar, las vías para conseguir en el taller de Sonia, totalmente gratis, lo buscan en Patrones de Regalo en Nuestra Casa y ahí aparece de regalito para la que quiera aprovechar esos obsequios que tenemos en el Facebook, las que lo quiera tener todo completo, nos lo solicita. Ven, muy bien, perfecto, ya están listos los patrones, los moldes y ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a correrlo aquí a un costadito, lo ponemos acá y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es empatar con cualquier retacito de tela la parte que vamos a usar de frente con la parte que va a ser de abajo. Vamos ahora a emparejar porque este no está tan parejo, porque como vuelvo y repito, son de retazos de tela que me sobraron. Los vamos a emparejar y nos va a quedar así, ¿verdad? Después que tienen esto, van a preparar el par de alitas. Van a preparar el pico. Van a preparar los ojos. Y van a preparar las patas. Así. Todo eso lo van a poner arriba de la mesa. Y también el zigzag dorado. Zigzag, en este momento hay de todo, de todo, de todo, de todo. Así que no se preocupen por eso. Todos los accesorios que le quieran poner, se los ponen porque les va a quedar bien bonito. ¿Bien? Bueno, una vez que tienen esto, estas piezas todas preparadas así, van a agarrar un retazo de tela cualquiera. De hecho, lo dejé así, no quise hacer nada porque esto es lo que me sobró de unos pies de árbol que estoy armando y unos gorros. Entonces lo van a poner aquí. Van a marcar el medio del muñequito, acá, así. Y en el medio del muñequito van a poner esta. Ah, ahora vamos a ver si la muestra. Ya va, yo los espero. Ah, sí, ¿ves? Esto es así. Esto es lo que armaron, que tiene el nudo, y esto va puesto así, hacia la parte de adentro. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a hacer un corte y volvemos rápido para mostrarles cómo sigue.